Bastantes incidentes y en un clima bastante tenso. Nosotros estamos ahora en comunicación con Benjamín Terraf, quien es concejal de Tafí Viejo, pero que es asambleísta del PRO y que ha participado de este acontecimiento que hoy es noticia. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por esta nota. Y bueno, te queremos consultar cómo se ha vivido esto desde adentro. Y la verdad que un poco tenso, la verdad que fue algo que si bien se preveía que podría haber algún tipo de problemas, porque realmente así se venía haciendo la previa, o se venía charlando la previa como podía llegar a ser, pero la verdad que fue un poco más tenso de lo que se esperaba. Claro. Con resultados que también se preveían de que una Sí. asamblea mayoritaria nacional iba a mocionar por la presidencia de Martín Yesa, quien fue intendente de Pinamar en dos periodos y actualmente es diputado nacional, independientemente del acuerdo previo que pueda haber habido, pero bueno, los votos y el Claro. quórum propio para poder dar ese dictamen estaba. Sí. Así que bueno, se terminó dando lo que se charlaba y bueno, fue un momento, la verdad, que tenso, un momento que en algún me imaginaba que podía llegar hasta más, ¿no? Así Claro, que, claro. pero bueno, yo creo que ya pasó. Muy bien dijiste vos que hay una moción también que se aprobó en la cual el PRO, Propuesta Republicana a nivel nacional, no va a ser una fusión con La Libertad Avanza. Claro. Eso no quita de que a futuro podamos tener algún tipo de alianza para poder Claro, participar claro. tanto en elecciones provinciales como nacionales, pero no Sí. una fusión de entre ambos partidos. Benjamín, esa era la postura un poco que lleva Bullrich y lo suyo. No digo, bueno, ella es parte del gobierno nacional, es ministra, ¿no? Y es la postura, vos votaste de alguna manera en contra de eso, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la Claro. identidad y en la construcción del partido al cual represento, que es el PRO. No creo que una fusión con La Libertad Avanza sea lo que convenga, no tanto también al PRO, sino también a La Libertad Avanza. Creo que ambos partidos tenemos que trabajar en mantener nuestra identidad y Claro. en hacer fortalecer y hacer crecer nuestros partidos de manera local y de manera nacional. Y después, si una vez ya fortalecidos, podemos pensar o podemos trabajar en una asociación a futuro de las elecciones. Pero hoy creo que es clave mantener la independencia entre partidos y tomar esa distancia y poder seguir construyendo juntos en todo caso, pero no creo que sea la solución fusionarlos hoy. Claro. Y es un poco la discusión que también se está dando en todo el país, en las ramas del PRO, ¿no? O sea, hay dirigentes obviamente más cercanos a Bullrich, otros más cercanos a Macri, que han quedado ya de la interna del año pasado, ¿no? Digo, bueno, quizás el larretismo ha quedado un poco en la línea macrista, ¿no? Sí, bueno, la interna viene entre Patricia y Sí. Horacio, lo que fueron las elecciones en las PASO presidenciales del año pasado. Igual después todas aquellas personas que de cierta manera trabajaron para Horacio, muchos de ellos sí siguieron trabajando para Claro. Patricia. Yo trabajé puntualmente para Patricia tanto en las PASO como en las Ah, mira, generales, claro. pero creo que también son cosas distintas a esto, ¿no? Porque estamos hablando de una candidatura presidencial y acá estamos hablando de cómo va a seguir el PRO de ahora en adelante. Y hay algunas veces distintas miradas en ese sentido. Comprendo absolutamente todas las miradas, ¿no? Comprendo aquellos que quieren buscar y que la apoyan a Patricia y lejos de pensar que esas cosas pueden estar mal, creo que cada uno tiene su manera de ver y cada uno tiene su manera de pensar y hay que respetarla. Okay, claro. Yo puntualmente Sí, creo que hay sí. que seguir trabajando y seguir fortaleciéndolo al PRO de manera personal, a la marca Claro. PRO. Y después veremos más adelante si cómo están las relaciones y si conviene ir en un proceso juntos o también conviene competir de Claro. manera separada. Y sí, Creo un que poco. todavía es muy Sí. anticipado, inclusive, Sí. ¿no? Cuando se suelen dar este tipo de internas se habla de problema de crecimiento de los partidos, digo, ¿no? Porque el PRO ha pasado de ser en Tucumán, por lo menos, territorialmente muy pequeño y de tener una o dos figuras, realmente a tener ya varios nombres conocidos, bueno, cargos institucionales, como es tu caso también. Bueno, creo que es natural, es propio del crecimiento de todos los partidos políticos. No nos olvidemos que hasta hace muy poco Mauricio Macri era presidente, teníamos la provincia de Claro. Buenos Aires, teníamos el gobierno de la ciudad, como hoy lo sigue teniendo Jorge Macri. Pero también hoy en la actualidad el PRO ha crecido, tiene gobernadores, tiene legisladores, tiene intendentes. Y creo que tenemos que seguir creciendo también en Tucumán, si bien ahora estamos nuevamente intervenidos, perdón, Sí. con Alejandro Finocchiaro, quien fue ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri y actualmente es diputado nacional. Creo que tiende también a la normalización del partido en Tucumán, que es lo que necesitamos para realmente
crecer como tenemos que crecer, y no solamente concentrarnos en dos o en tres ciudades donde podemos tener representación, sino que creo que tenemos que ir desde la cocha hasta tranca con representantes del PRO y dirigentes en toda la provincia. Claro, claro. ¿Esto considerás que es una secuela de la interna del año electoral del año pasado? Puede haber alguna secuela, pero estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Claro, estamos hablando de quién iba a ser el candidato de del espacio de Juntos por el Cambio a nivel presidencial, y hoy qué es lo que queremos del partido para el corto y para el mediano plazo. Son cosas distintas, sin duda alguna. Puede haber secuelas, no lo voy a dudar de eso. Puede haber personas que por ahí todavía siguen con la interna. Pero creo que estamos hablando de cosas absolutamente distintas. Y creo que el corazón del partido es lo que primero tenemos que poner en mesa y ver cómo lo podemos hacer para que crezca y que tengamos representantes en todos lados y los mejores candidatos de la provincia. Bien, perfecto. Benjamín, muchas gracias por este contacto, ¿eh? No, por favor, a ustedes, muchas gracias, como siempre. Hasta luego, chau, chau. Bueno, esto es lo que ha pasado en el PRO, en el ámbito nacional, y bueno, las repercusiones que seguramente va a tener en el ámbito local también, porque esto va a empujar a muchos dirigentes a optar por cuál línea integrar, digo, ¿no? Una línea que pretende una fusión con Patricia Bullrich a la cabeza, con La Libertad Avanza, y otra línea que pretende no cogobernar, sino más bien, bueno, quizás acompañar en algunos puntos y en otros no. Mauricio Macri, de todas maneras, ha publicado una carta en las últimas horas bastante crítica con el gobierno, ¿no? Nosotros vamos a hacer un punto aquí en la información.